amor a lo que hace. Y este hombre, que hablando de amor, está dejando al universo enamorado de lo que él significa. Amigos, nuestra historia puede cambiar este fin de semana. Y este hombre puede ser el protagonista de una nueva historia que comenzará a escribirse. So, así que Los Angeles, Los Ángeles, Inglewood, Hollywood. Inglewood, Hollywood. What do you ¿De qué quieren about? Hablar? We could talk about Podríamos hablar how we are at the end de cómo of the road. Estamos this al final del camino. Esto es todo. Estamos en el precipicio de ese evento, el evento más grande en la historia del entretenimiento deportivo. WrestleMania está aquí. And on this ride, all of y you have set en shotgun este with me, so viaje you've seen ustedes han estado sentados al lado mío, así que han visto table, todo no acerca de mí. Todas mis cartas están sobre la mesa. I get here this week, no hay más debajo the de la manga. Starts, yo llego esta semana start, y comienzan los medios, las teleconferencias. Empiezas a pensar en dónde haces y cuándo haces ejercicios y dejando todas las piedras viendo debajo de ellas, porque sabes que te tienes que presentar el domingo. Cuando me presente el domingo, voy a ejecutar, voy a decirles y hacer lo que digo que puedo hacer cuando me convierta en indiscutible campeón universal de WWE. So when it comes to Sunday, así que con lo que respecta al domingo, el día de WrestleMania, para mí mismo, como atleta, como hombre, puedo decirles que estoy más preparado que jamás. Pero en el espíritu de ser completamente transparente aquí en este momento, hablando con ustedes con este micrófono en la mano, me siento salvajemente poco preparado. Como cuando digo de qué quieren hablar, podemos hablar literalmente de cualquier cosa. Podríamos. Because you guys want a showdown. Porque ustedes quieren ver un duelo, quieren ver una trifulca. La pelea tiene que empezar. ¿Entiendes lo que quiero decir? I could do a little ditty for you. I could do Yo a Tupac, you know, puedo part of jugar love. Un poquito aquí, puedo darle yeah, un poco right? de amor a California, los Tupac y eso. Ajá, soñando scene, con California, tan pronto entro aquí. I get you screaming, claro, está cantando la canción. It might be a hair too adult y bueno, for tal vez eso sea un poco para adultos, para Fox, así que vamos a dejarlo ahí. Ustedes saben lo que está pasando. Podría hablar de ser agradecido, de cuán agradecido estoy de que me hayan recibido de vuelta, no solo que me hayan recibido de vuelta, dejaron que mi audiencia viniera conmigo. Gracias, muchas gracias. You allowed me to be me, ustedes me permiten to ser be emotional, yo, and here I am, I'm ser emotivo, perfection. Emocional, y soy un I'm tipo que está poised, aquí composed, haciendo eso, tratar de componerme, tratar de estar tranquilo, inside. Pero siempre hay algo que está esperando, algo que está roto por dentro, y no estoy solo inside. Cuando digo que hay algo roto adentro. Maybe the only medicine for Tal vez me la única medicina Sunday, para mí es el domingo, vencer a Roman Reigns. Esa medicina curaría todo lo que tiene. And speaking y hablando, of our champion, the last hablando time de nuestro we campeón, stood la última face vez que estuvimos en pie cara a cara, he laid the titles él posó los títulos the frente a mí company, y me dijo que yo no pude ser el tipo en mi propia Roman compañía, cosa que es raro porque Roman Reigns, 11 años, es una inversión de miles de millones de dólares diciéndote que él es el tipo y eso solo empezó a pagar en el año 8, oh, así good. Que... Ah, no, pero todo está bien. Pensaba que estábamos disparando aquí, vaquero, ¿no? There's something else that Roman Reigns Hay likes algo to say. Más que le gusta decir a Roman Reigns. This one stuck with me. Y esta se quedó conmigo, ¿eh? He said everybody Él dijo, thinks that they're todo the guy el mundo piensa que son el until tipo they meet the guy. Hasta que conocen al tipo o se ven con el tipo.
So allow me to Así que permítame presentarme y permíteme presentarme, Roman Reigns. Yo no soy solo el hijo de Dusty, no soy Dashing, no soy Dust o Polvo Lunar. Yo soy quien va a ir después de ti. Yo soy el próximo a la mesa. Yo soy la pesadilla americana, Cody Rhodes, y soy el próximo campeón indiscutible universal. Palabras muy fuertes, muy seguras. Este domingo en WrestleMania, yo termino. Para terminar una historia, tenemos que dejar de escribir. Y no creo que nuestro jefe tribal esté listo para dejar de escribir la que él ha estado regalándonos. Y por razones muy diferentes, cada uno de ellos merece tener su momento de WrestleMania. Por razones muy diferentes, cada uno de ellos merece ser el cabecera de la mesa. Por razones muy diferentes, merece cada uno de ellos la adoración de toda una legión de nuestro universo de WWE. Pero solo uno puede ser el campeón. Se ríe el campeón indiscutible. O más bien sonríe, pero... El universo está dividido, y eso es obvio. Es una cuestión de preferencia. Ambos son increíbles. Ambos son grandes. Los Angeles. Los Ángeles. You know what, wise man? ¿Sabes qué, genio? ¿Sabio? Sí, mi jefe tribal. I don't care about any of them. No me importa ninguno de ellos. You see, it's not their turn. Sabes, no es su turno. It's yours. Es el tuyo. Cody Rhodes. Cody Rhodes. Acknowledge. Reconóceme. Wow. Y así, así está el escenario para WrestleMania. ¡Presen alto y yo temblando! Y ustedes son nuestros invitados especiales. No lo olviden, después de este programa son Salón de la Fama de WWE. Nos vemos en WrestleMania. ¡Cobolga!